Manuel Linares la inasistencia por parte de las autoridades. Dice que hace falta más. Han ido, dijo, estuvo el gobernador, vinieron, trajeron algunas ayudas, pero hace falta más. ¿Qué más hace falta, concejal? ¿Cuál es la propuesta de la municipalidad para el gobierno nacional y que se pueda atender y dar respuesta prioritaria? Bueno, fíjate, Sayer, ¿qué es lo que nosotros queremos pedirle al gobierno nacional y al gobierno regional? Tratar de hacer un reordenamiento o una configuración de lo que podemos nosotros definir como las vías de penetración, para que la gente, por supuesto, no comience a improvisar como lo hemos visto en las imágenes que tú pues estás transmitiendo ahorita en vivo. ¿Qué queremos nosotros? Que, por supuesto, haya una planificación con las personas de infraestructura de la Gobernación del Estado de Mérida o posiblemente de la del Gobierno Nacional para nosotros comenzar a avanzar. Sí, hemos visto que ha habido alguna maquinaria que ha estado trabajando en cauce de los ríos, pero no es suficiente. Nosotros necesitamos, por supuesto, que el gobierno se sea bosque para nosotros darle respuesta, porque salir no es solamente el tema de la vía de penetración, que ya, por supuesto, es un problema. También se presenta el tema del combustible. En el interior del país estamos sufriendo una calamidad con el tema del combustible. Imagínate sumarle a los productores el tema de que no pueden sacar su producción y también el tema del combustible, que se ha vuelto algo sumamente difícil para los productores y, por supuesto, para toda la población en este municipio y en todo el eje panamericano. Entonces, por supuesto, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que el gobierno responsablemente pueda hacer una planificación de unas vías de penetración donde paulatinamente podamos darle respuesta a esos productores y que, por supuesto, no dejemos que la comunidad pueda improvisar, porque, por supuesto, como lo repito, en medio de su desespero, la gente comienza a improvisar y es la responsabilidad tanto del gobierno nacional y regional y municipal tratar de alertar sobre esta situación. Voy con comentarios de la audiencia. Noé David Estrada escribe: Seir, necesitan urgente una ayuda en esa población de Tulio Febres Cordero, Mérida. Los puentes están caídos, el puente del río Arizona se acabó, ya no van turistas. Eso da tristeza. Hace días fui y tuve que pasar por el río porque el puente está caído. ¿Cómo está la actividad comercial? Por ejemplo, esta semana comenzaron las clases en algunas instituciones, por supuesto. ¿Cómo está la situación allí de la dinámica natural propia del municipio? ¿Hay actividades? ¿Está operativo el municipio en este momento? Bueno, arrancamos con un llamado pues a no regreso a clase con el tema de los maestros como tal. Sin embargo, pues el municipio ha tratado de volver a su cauce normal como tal, pero como te digo, Sair, el tema de la situación del combustible en nuestro municipio es un tema sumamente delicado, que hasta el día de hoy pasan veces hasta un mes o un mes y medio sin gasolina, porque nosotros no contamos con el suministro de gasolina como tal. Es una situación difícil. Nosotros, por supuesto, queríamos hacer este contacto para hacerle el conocimiento que el interior del país también necesita, por supuesto, alzar la voz, porque estamos de verdad sufriendo muchas calamidades. Entre eso, el tema de la vialidad, también un tema muy difícil que nosotros estamos presentando en el eje panamericano, y es un eje sumamente importante para el centro del país, porque, como te digo, Sair, de aquí prácticamente se lleva todo lo que son alimentos para el centro del país, para los principales mercados de Caracas, y que, por supuesto, esta situación que se nos está presentando va a dificultar o dificulta un poco, por supuesto, el tema de los alimentos y, por supuesto, también incrementa el costo de los alimentos una vez que lleguen allá a los mercados de Caracas. Concejal, aprovechando su presencia en el programa, quisiera preguntarle acerca del trabajo legislativo que han venido realizando desde el Consejo Municipal, en cuáles aspectos están trabajando en ordenanzas y acompañamiento a la gestión municipal del alcalde. Así es, fíjate que nosotros, bueno, el año pasado recibimos un Consejo Municipal totalmente descuidado, ni siquiera teníamos ordenanzas casi que obsoletas. Y pues todo el año, el 2022, nos pasamos actualizando lo que es el tema de la ordenanza. Comenzamos con el tema de las actividades económicas, también estábamos trabajando con una ordenanza con respecto al tema del cacao, porque, como te digo, nuestro municipio es productor de cacao, es un potencial productor de cacao, y comenzamos a trabajar con respecto a esa ordenanza. ¿El para qué salir? Porque creemos que es indispensable mirar hacia adentro de nuestro municipio para ver cuáles son las fortalezas que tenemos y desde allí poder desarrollar nuestro municipio. Es sumamente importante entender que la situación país, en el contexto del país, por supuesto, nuestro municipio no escapa y que se nos ha hecho muy difícil con el tema presupuestario de la alcaldía poder realizar algunas actividades que creemos nosotros que es de avance para nuestro municipio. Del Consejo Municipal vamos a seguir impulsando, apoyando al alcalde Arquímedes Balsa para que desde ese
honorable institución como es el Consejo Municipal, poder darle las herramientas y poder reorganizar a nuestro municipio, que es lo más importante. El tema de los recursos ha sido un reto para todos los alcaldes durante estos últimos años, por el tema del situado constitucional, que es irrisorio y que no alcanza sino para las partidas que corresponden a pagos administrativos, más allá de ejecución de obras. ¿De qué manera han venido articulando con la municipalidad para gestionar más recursos, por ejemplo, el tema de los créditos adicionales, si es una posibilidad, o el tema de la recaudación tributaria, si ha incrementado o dependiendo de la actividad comercial que tenga el municipio? ¿Cómo han trabajado este tema? Fíjate, ahí para todos los que nos están escuchando a esta hora por Primera Página, fíjate que lo introsorio de todo esto, el presupuesto que discutimos el año pasado, que es el presupuesto del año fiscal 2023, ya de arrancada sin ejecutarlo, ya pierde el 4% por el tema de la devaluación. ¿Cómo crees tú que una municipalidad puede hacer gestión cuando, sin haber ejecutado el presupuesto, cuando tú lo vas a ubicar financieramente, ya ha perdido el 4% del monto que te asigna la Oficina Nacional de Presupuestos? Es una situación muy difícil y, por supuesto, nosotros vamos a tratar este año de impulsar junto con el comercio, a tratar de ser mucho más pedagógico y a llamar a la conciencia a que estos contribuyentes tienen que entender que la municipalidad va a vivir de los ingresos propios. Queremos diseñar y estamos diseñando junto con el alcalde políticas que podamos nosotros tratar de que sean atractivas para el comerciante y que sepan y entiendan que debemos apostar al municipio, porque es la única forma, Zahir, de nosotros poder darle respuesta a la gente y que esos impuestos que ellos van a empezar a contribuir se les traduzca en bienestar para el colectivo, porque es la única forma que nosotros podemos generar algún tipo de política hacia el colectivo, porque el presupuesto, como te digo, es un presupuesto irrisorio, un presupuesto claro, que está desfasado en realidad. Concejal, se nos termina el tiempo, voy a leer dos comentarios para despedir. Rosángel Mendoza dice: durante el mes de diciembre el municipio Arapuay del estado de Mérida sin combustible y la vialidad es un horror en el eje panamericano. Noé Alvarado dice: buenos días, hermano, la situación del eje panamericano y su vialidad están en franco deterioro. Aplaudo la labor de este concejal, gracias por escribirnos. Concejal, gracias por su tiempo, se nos terminó la oportunidad, pero bueno, hemos dicho al país lo que está ocurriendo y hemos anunciado los hechos, gracias. Agradecido a ustedes de verdad por esta oportunidad y esperamos pues tener otro contacto para seguir alzando nuestra voz, y las regiones necesitan seguir alzando su voz porque hay mucha dificultad para este lado del país que a veces pareciera que fuese muy invisible. Ese es nuestro llamado a atención. Siempre que sea necesario, ese es parte.